Hola, estamos aquí en sábado, vamos a desayunar. Pues sí, es desayuno, son las 3 de la tarde, pero nos levantamos tarde. Así que vamos a ir a comer a Popeyes. Si no sabes qué es Popeyes, Popeyes es un restaurante americano donde venden pollo fritos. Es como si fuera KFC o Church's. Y aquí hay, entonces que vamos a probar. Estamos casualmente en un centro comercial. Tenemos que usar cubrebocas aquí, que si no nos corren. Say hi, Chia. Adiós. Aquí en todos los centros comerciales checan. Así son los centros comerciales acá. Me recuerda a unos centros comerciales en Monterrey, más o menos. Así es. ¿Tienes hambre, amor? Sí. ¿A qué hora te levantaste, flojo? ¿A la una? Miren, hay chocolates. ¡Ay, la fuente de chocolate, qué rica! Miren. Son 1, 2, 3, 4, 5 pisos. ¿Qué tal? ¿Dónde estará la comida? Diana, ¿te quieres subir al trenecito? ¡Miren qué bonito! Aquí sí todos tienen que usar cubrebocas. Miren lo chistoso. Este es su tipo de snack. Aguas. Nada que ver con lo que nosotros comemos allá de snacks. O sea, aquí su snack bar era de elotes y aguas. Nada que ver. ¿Dónde están los Doritos con elote y queso? ¿Dónde están los Duritos con frijoles? Miren, mi barrio me respalda. Algo que sí que vamos a comentar. Aquí los hombres sí huelen medio raritos. Yo pienso que es por todos los tés que toman. Mónica piensa que es otra cosa. ¿Tú qué piensas que sea, amor? No, tienen desodorante. ¿No usan desodorante? Pues quién sabe. Pero miren, ya llegamos al food court. Uy, hay mucha variedad. A ver qué tal está aquí. Encontramos un KFC, pero está cerrado. Hay green salad, McDonald's. A ver qué hay más para acá. Pensarían ustedes, ¿por qué hacen allá comiendo comida americana? Hemos probado muchas veces la comida turca y sinceramente no nos gusta mucho. Así que vamos a comer comida americana porque... ¿Te gusta la comida turca? Sí. ¿Sí? ¿A ti también? ¿Y lo que hacemos comiendo una comida americana? Que se más tarde. Porque está embarazado de comida americana. Lo malo aquí es que no venden comida picosa. Ya ven que en América hay pues pollo picosito y así. Aquí no hay. Pues cambiamos de opinión y vinimos a comer a un restaurante turco. Porque en lo que veníamos en camino a Popeyes, Sergio vio el menú y se le antojó. Y se ve rico. Ahorita vamos a enseñarles. ¡Diana! ¡Hola, mi amor! Ella está escogiendo su menú. ¡Haz peek-a-boo! ¿Ready? ¡Peek-a-boo, Diana! ¡Onda, Diana! ¡Escóndete! ¡Escóndete como le estabas haciendo! Así. ¡Onda, Diana! ¡Ahí está Diana! ¡Onda, Diana! ¡Aquí está Diana!
¡Qué chistoso, mi amor! ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Ya no quieres? ¡Onta Gianna! ¡Allí está Gianna! Bueno, vamos a ordenar. Miren, hay muchos. Lo que me gusta es que aquí tienen proteína, carbohidratos y ensalada. Yo creo que por eso están bien flacos, de amor. Sí, tengo que aprender de ellos. Tenemos que aprender de ellos. Oye, Gianna, ¿y ahora con quién andas conqueteando? Ella siempre se sienta así. Hey, ¿con quién andas coqueteando? Te estoy viendo. ¿Ya encontró a quién coquetearle? Nada más que se está haciendo pato en la cámara para que no lo descubran. ¿Ya le vieron los aretitos que trae? O sea, la niña trae Chanel earrings. ¿Qué tal? ¿Por qué consientes tanto a tu hija? Y a ti no. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No! ¿Quién te enseñó a ser rebelde, Gianna? Mírala, mírala. Adiós, mira, está coqueteando con el... ¿Por qué eres así? Con el mesero, no sé quién está ahí atrás. ¡Ey! Gianna. ¡Yummy! Mira, ahí vas otra vez. ¿Quién le puede decir que no a esa risa? Sospecho que Mónica le está enseñando cosas a mi hija porque yo no le... De mí no aprende. Ella no aprende eso de mí. Mírenla, mírenla. Gianna. ¡Ata! ¿Con quién te quieres ir? O sea, ve a cualquier persona y suéltala. Aquí está. Es pollo con jalapeño, pasta y ensalada. Vamos a ver qué tal. Y obviamente mi respectiva Coca-Cola. Pues les diré que estuvo delicioso. Primera vez que me enchilo. Porque sí tiene jalapeños, miren. Y sí pica el jalapeño. Entonces, la verdad es que estuvo muy rico. Se los recomiendo cuando vengan a Turquía. Busquen Green Salad, se llama. El nombre está en inglés, así que fácil de recordar. Green Salads es pollo. Creo que de todos los lugares que he pedido algo picoso, aquí sí me han cumplido. Porque sí, estoy bien enchilada. Hasta traigo la nariz que se me está corriendo porque, pues, típica. Así que vengan a Green Salads. ¿Alguien me puede explicar por qué aquí en Turquía tienen 5D? Y eso, de hecho, que es un cine de niños. Y nosotros en México no salimos de 3D. Oye, ahí está 4D, no sé qué. ¿Pero qué onda con eso? ¿Cómo será el 5D? ¿Te teletransportan a la película o qué? Ahí va Moni, mírenla. Ya vio un turco, yo creo, ya se fue a esconder. Ya se fue por él. ¿Qué vamos a hacer hoy, amor? No lo puedo decir en cámara. Menso. ¿Qué vamos a hacer hoy, en serio? Tenemos que grabar. Ándale, ya. Mis lentes a fuerzas quieren que mi barrio me respalde. Siempre se me caen para atrás. Go shopping. ¿Vamos a ir a... otra vez? Qué bonito me los pusiste. Gracias por... No, pues nada. No, está todo mi... Está todo mi... Bueno, al rato me los arreglo. No me terminé mi coca. Así que... Vamos a ir al castillo a ver si está abierto. Es que saben que hoy... Bueno, estos 4 días termina en... El martes hay un día festivo musulmán y todo está cerrado. Bueno, no todo, pero la mayoría de las cosas que queremos ver está cerrado. Gianna. Ella siempre está feliz de estar afuera. Ya encontramos un Best Buy. Miren,
se llama Media Market. Media Market, algo así. Y Sergio está buscando un dron. Tiene un dron en Monterrey, pero como está muy grande, según el señor dice, that's what she said, no, aguas, quiere comprarse uno compacto y chiquito para poder viajar con él. No, no es que sea. Estamos en el banco, ¿de quién? Miren. Es imposible no venir a Turquía sin comer nieve. Aquí la nieve es como si fueran, no sé, este es su snack, su postre. Es como si fueran churros para nosotros, yo creo. Este es de, es de chocolate, no, caramelo, está rico. Miren, si me mudo a Istanbul, todo va a estar bien, porque hay una IKEA y voy a poder decorar mi apartamento muy nice. Bien nice. Ya terminamos de comer. Vamos a ir al castillo. Ojalá ya esté abierto. Pero miren, no quiero ir a IKEA porque si no, no voy a poder comprar nada y me voy a deprimir. Hemos llegado al parque en donde vamos a estar haciendo la transmisión de Hope City. Acuérdense que hoy es un día festivo. Bueno, estos 4 días hay mucha gente. Me gustaría que vieran lo que está pasando. Es más, ¿por qué no vamos a ver antes de empezar para que vean cómo se celebra una tradición musulmana aquí en Istanbul, Turquía? La gente viene a los parques a celebrar. Miren, hacen sus carnes asadas y pasan tiempo en familia y con amigos. Esta celebración musulmana es como si fuera el Día de Acción de Gracias, más o menos, porque lo que tienen que hacer es, tienen que, obviamente es un sacrificio, es una celebración musulmana, en donde celebran y sacrifican un animal. En este caso, si es todo el toro, ejemplo, todo el animal, o en partes, dependiendo de las posibilidades que tengas. Pero lo que tienes que hacer es compartirlo con tus amigos y tus familiares. Tienes que dar gracias y pasar tiempo en familia con ellos. Entonces es lo que está pasando ahorita. Por eso hay mucha gente en todos lados. Hay demasiada gente. Miren, esos son los bailes turcos. Pero se dan cuenta que solamente son hombres los que están bailando. Solo hombres. La policía vino a callarlos. Ándales. Wow, qué azul está el mar hoy. Miren, hay gente nadando allá. Gianna. Hola, aquí estamos Gianna y yo. Y ya me puso mis lentes Gianna. Oye, ¿a dónde vas? ¿Ya te vas? Estamos atorados en el parque. Porque... ¿ven allá a Sergio atrás?
pero alguien nos bloqueó la salida y no podemos salir. Entonces Gianna ya tiene el sueño, ya se quiere ir, pero pues no nos podemos ir. ¿Sí? Miren, asan la carne en medio de la carretera, ¿ya vieron? Eso es gente que está asando carnes. Ahí en medio del peatonal. En el camellón. ¿Por qué será? Yo creo que... ¿Algo está abierto? ¿Por qué te está sonando el Algo está abierto, sí. No vaya a ser Gianna, amor, ¿eh? Mucha gente afuera. Se ve que es festivo. Mucha gente. Oh. Salud, Gianna. Gianna acaba de eructar, no sé si la acaban de escuchar. Ahorita es una monstruita ella. ¿Está buscando, disfrutando el paisaje? ¡Mira, mi amor! ¡Gianna! ¡Hi, preciosa! ¡Hi, mi amor! Se nos hizo bien raro ver a gente que estaba asando carne en plena carretera. Es como si estuvieran en Morones. Sí, ya sé. O en Constitución, asando carne ahí al lado de la carretera. O en el pabellón, dice, no. ¿Cómo se dice, Moni? Ay, sí, sí, sí. En el... No, no es camellón. Sí. ¿En el camellón? Sí, en el camellón. Ahí se ponían y asaban carne. Como es un día festivo hoy, la tradición es que tienen que asar carne y compartirla con sus amigos. Y nosotros, como no tenemos amigos, no nos invitaron a ninguna carne asada. Amor, ¿por qué no hiciste carne asada? ¿Ya ves? Jonathan, ¿dónde andas? ¡Jonathan! ¿Por qué nos abandonaste, amigo? Una cosa que también vimos es que estaban corriendo a los hombres del parque. Se me hace bien raro eso. Quisimos averiguar por qué. Porque miren, ahí van muchos... Voy a enseñar ahí. Muchos como chavitos, ¿no? Bueno, los corren. No los dejan que anden juntos. ¿Por qué? No sabemos. Le vamos a preguntar a nuestro amigo turco, que lo dejamos en Kusadasi. Pero no sabemos por qué. Se supone que ahorita deberían de estar en misa. Por eso hay mucha gente ahorita. Porque mire, voy a voltear la cámara. Ahí está. Una mosque. Y los hombres van. ¿Sí ven que van puros hombres la mayoría? Están yendo a misa ahorita, todos. Y por eso hay mucha gente. ¿Vieron? Entonces pensaba que a lo mejor los estaban corriendo porque deberían de estar en misa, pero me acordé que se supone pues que aquí hay libertad de religión, entonces no creo, no es como que lo estuvieran forzando, porque también había padres de familia en el parque, o sea, estuvo muy padre, muy familiar todo, todo el mundo asando carne, olía bien rico, me volvía a dar hambre. Miren cuánta gente hay. Miren, en plena pandemia. ¿Ya vieron? Sí, la verdad es que sí.